Buenas tardes, estimados oyentes. Empezamos unos minuticos más tarde, pero parece que ha sido consecuencia de la tormenta que ya está llegando aquí a las costas de Miami. Le doy la bienvenida a Luis Rodríguez, como siempre me acompaña, no ya los jueves, sino los lunes, Los lunes, muchas algún gracias por que la otro invitación. día, Cualquier día, estamos cualquier a día de la la... semana. Exacto. Bueno, porque ya tiene la posibilidad de venir a las 5 de la tarde, Gracias a cosa que le Dios. agradezco. Mira, yo tengo tantas noticias hoy, yo no sé cuántas personas en este momento pueden estar prestando la atención a un programa radial cuando hay una tormenta en medio, cuando están celebrando, bueno, Cuatro julio el todavía. 4 de julio todavía, exacto, o sea, es un día feriado para todos los americanos y a lo mejor el público que tenemos es un público, siempre hay un público, un radio oyente fiel, ¿no? Que no se pierde un programa. Pero no sé en el día de hoy con tantos problemas y tantas celebraciones, etcétera, si realmente el programa merece que yo le... Es que tengo tanta información que me temo que voy a necesitar no una hora de programa, sino 4 o 5 el día entero, hasta las 12 de la Hasta noche. las 12 de la noche. Yo hoy puedo estar hablando hasta las 12 de la noche de la cantidad de cosas que he encontrado sobre Hunter Biden, sobre Joe Biden. Yo estaba conversando al principio y con Luis Rodríguez, porque él trajo el tema a colación. Yo tengo toda la información aquí, pero me dijo... Por primera vez me dijo, por primera vez siento lástima por ese muchacho. Bueno, Sí. no es ningún muchacho, ya tiene 51 años de edad, pero obviamente ha sido una persona que ha estado al servicio del padre desde que tuvo la posibilidad de tenerlo, Joe Biden, de tenerlo a su mando, a su control, Manipulado. manipulado. El Exactamente. asunto es que yo estaba viendo unos artículos que salieron, Amanda Devine, que es una importante periodista del New York Post, ella tiene toda la información de la laptop de Hunter Biden. Y entonces ella está hablando, ella se refiere a cómo Biden, Hunter Biden quería ser artista, de hecho está ahora pintando, o quería ser artista o escritor, pero que su padre le asignó la tarea de proporcionarle dinero, ingresos a la familia Biden. Esa ha sido la tarea que le dio su padre a Hunter Biden. Y Desde que yo tenía creo... 20 años. Desde que tenía 20 años. Y yo de eso hablé en una oportunidad, porque desde un principio, ¿cómo tú a una persona que tiene tantos problemas de conducta, morales y además ligado a la droga, está enfermo, ha estado incluso Ingresado. ingresado por esa razón? Y que el padre todavía a estas alturas lo lleve en el Air Force Two, lo lleve a China, lo lleve a Ucrania y lo siga manipulando para que Hunter Biden siga proporcionándole a él es el chivo expiatorio de todas las ambiciones que tiene Joe Biden. Porque a mí eso ya no me cabe dudas. Y cuando veo este artículo de Amanda del New York Post, que yo les recomiendo que por favor lo busquen, como ella habla de en un momento determinado, posiblemente Hunter Biden tenía esa tentación o estaba hasta obligado, ¿no?, de proporcionarle tantos beneficios lucrativos a la familia que se vio adicto a la droga, a la cocaína, La presión al que crack, tenía, la presión que tenía su padre, claro. por la presión que tenía, exactamente. Y eso desde un principio, yo hablé de eso en una oportunidad, desde un principio dije, pero ¿cómo es posible? Y entonces, ¿cómo es posible que el padre esté detrás, o sea, llevándolo a él, obligándolo prácticamente? Claro, yo pienso que ya al final no era
un asunto de obligarlo. El Hunter Biden sentía esa obligación. Hay un momento, y yo hablé de eso en otra oportunidad, hay un momento en que él dice, yo espero que ustedes puedan hacer todo lo que yo hice y pagar por prácticamente pagar a la familia por 30 años, suministrarle a la familia dinero, pagarle todas las cosas a la familia por 30 años. Y eso él lo escribió en el 19, en un mensaje de texto que le envió a su hija, a Naomi. Y eso apareció en la laptop que él dejó abandonada. Sí, porque parece que en ese momento la hija le estaba reclamando algún dinero o algo, y él le dice, yo no puedo hacer más porque le tengo que dar la mitad de lo que yo gano a mi padre. Ahí dice él, es muy duro, pero no te preocupes, que a diferencia de mi padre, esto te lo estoy leyendo, uh-huh. Eso mismo que tú dijiste lo estoy leyendo aquí textualmente. Yo no voy a pedirte la mitad de tu salario, a diferencia de Pop, de mi papá. O sea, es una evidente evidencia, ¿no? De que él estaba haciendo transferencias al padre. De hecho, estaba pagando biles así de AT&T, $190. Hay una persona que se llama Eric Schweiden, que es un socio de Hunter en Rosemont Seneca. Y entonces él dice, empieza a decirle a Hunter Biden en varios emails o textos que hay que pagar facturas elevadas a contratistas que estaban haciéndole mantenimiento a una propiedad que tiene Joe Biden frente a un lago. Es algo impresionante lo que aparece aquí, $2,600 a un contratista, $1,475 a uno que pintó unas paredes, unas columnas, a otro contratista o constructor, $1,239, en fin, son... Sí, pero Hilda, eso es mínimo. Él le dice a la hija que él le tiene que dar, y eso textual, eso está escrito, o sea, no es que lo digo yo. Right. Él le dice a la hija que él le tiene que dar el 50%, la mitad de lo que él gana. Él estaba trabajando en Burisma y él estaba ganando $83,300 mensuales. Right. Mensuales, quiero que las personas que me están escuchando sepan, mensuales. O sea, se estaba llegando casi $1,000,000 de dólares al año y le tenía que dar a su papá la mitad, o sea, hace $500,000 al año, Hunter Biden le tenía que dar a su papá. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Me imagino porque él Biden le consiguió... no tenía ningunos ingresos de su parte. Y le consiguió el trabajo en Burisma, que él no estaba calificado para trabajar en Burisma, para lavar el dinero de una forma u otra, canalizar el dinero a través del hijo, y el hijo le daba el dinero al padre, ¿me entiendes? Mira, yo te voy a decir, yo he dicho tanta, he dado tanta información sobre Burisma, sobre Joe Biden y la relación de él con China, la de Hunter, y ahora resulta que aparecen estos mexicanos Joe Biden ha estado todo el tiempo negando que yo no conozco nada de lo que ha hecho mi hijo, yo no conozco nada de sus relaciones, y resulta que ahora aparecen en esta computadora de Hunter Biden toda una serie de fotografías de Joe Biden invitando a los asociados. Hay incluso un meeting en un desayuno donde Joe Biden invita, siendo vicepresidente, invita a los socios a la residencia de él y a su oficina en la Casa Blanca. Independientemente de haberlo llevado en Air Force Two y todo eso. Hay como 100 eventos planificados que aparecen en el diario de Hunter Biden, el diario que él tiene en esta computadora. Es algo insólito. Y aparecen las fotografías. Aquí están como fotografías tomadas en el 19 de noviembre del 2015. 5 fotografías a las 10 de la mañana. Y aparecen Joe Biden posando junto con estos asociados, que incluyen el
billonario mexicano Carlos Slim y Miguel Alemán Velasco, otro gran billonario mexicano. Y también está el hijo en otra fotografía, el hijo de Alemán, que se llama Miguel Alemán Magnani, fundador de Budget Airline Interjet. Incluso lo invitaron a la mansión de ellos allá en México, a él, a Hunter y a la esposa. Estuvieron allá en marzo del 2015, aparentemente. Es algo insólito lo que uno tiene que escuchar de Joe Biden. Yo espero que las personas que hayan votado por él, claro, el problema también es que en los medios de comunicación hispanos nada de esto se dice. Nada se dice. Nada de esto se dice. Hay otra cosa incluso mucho más seria, y es que hay una persona que es también, es como un benefactor de la familia Biden, que tiene una firma de litigación de los famosos asbestos que crean este tipo de cáncer. Y resulta que él ha sido uno de los grandes donantes de las campañas de Joe Biden. Y este señor, Joe Biden, hay un momento en que se presenta algo. Yo tengo que realmente buscar exactamente esta información, porque Joe Biden le facilita con una votación que hacen en el Congreso con respecto a este tipo, a estas litigaciones, él facilita que pudiera este señor, dueño de esta firma importante de base en Illinois, que se llama SimonsCooper, facilita que él pudiera obtener, imagínate, él tenía la posibilidad, creo que tenía como 2 billones, una cosa así. Y hay un momento en que él le dice a Hunter que lo que tienen es increíble, el negocio es increíble. Es que es tanta la información que no he podido toda revisarla y darla con lujo de detalle, porque después me doy cuenta que este Cooper, socio de Hunter, tiene esta compañía favorecida, esta firma de litigación, de la cual él dispone de más de $1 billón de las demandas que se están planteando. Y parece que había en el Congreso, tenían que decidir algo que no aparece claramente en esta información que recibí. Tengo que seguir ahondando en esto. Y es realmente, yo no entiendo realmente cómo este hombre esté sentado en la Casa Blanca. ¿Tú lo entiendes? Es increíble. Mira, Irle, como yo te estaba diciendo antes del programa, yo lo estaba viendo a las 2 de la tarde, estaba hablando en un programa de televisión, y yo no tiene la imagen presidencial, no tiene el carácter presidencial. Es un corrupto, porque no lo digo yo, es un corrupto que lo dice toda la información que se ha encontrado en la computadora del hijo. Es un señor que no tiene principios, no tiene decencia. Puso a su hijo, de acuerdo a la información que ha dado su hijo, desde los 20 años, a hacer negocios sucios para que le dé la mitad del dinero a Biden. ¿Sabe? ¿Qué tipo de padre es eso? ¿Qué tipo de padre es ese señor? ¿Sabe? Yo no puedo explicar. Por eso el hijo tiene los problemas mentales que tiene, ¿me entiendes? Porque la presión ha sido tanta. La presión ha sido tanta por los últimos 30 años que ese muchacho ha tenido que buscar el escape. Y por eso te dije hoy que por primera vez yo me sentí apenado, me dio pena ver a este Hunter en la forma que está viviendo, ¿me entiendes? Drogadicción, la depresión debe ser inmensa, los problemas legales que tiene son bastante grandes, lo que pasa es que ahora están tapados, pero los problemas legales que él tiene y va a afrontar en el futuro van a ser muy grandes. Lo más lindo del caso es que Biden, además de ser un corrupto,
como tú lo bien lo has dicho y lo he dicho yo en otras No, y lo oportunidades. han Yo no. dicho, y no es que lo digas tú y lo digo yo, lo dice No, la información que está ahí. Giuliani llegó a decir cómo el hombre más corrupto que tiene la Casa Blanca me va a estar a mí investigando, Claro. cuando él es el que tiene que estar siendo investigado. Exacto. Joe Biden. Yo no, no, yo no entiendo todavía. Aquí aparece, por ejemplo, hay un resumen de todas las imprecisiones, afirmaciones falsas, además, porque además es Es mentiroso, mentiroso. plagiador y mentiroso. Tiene tantas cosas negativas, que es interesante esto, porque hay una encuesta reciente de los votantes que arrojó que el 62% ya la gente está abriendo los Los ojos. ojos, cree que la prensa lo protege. Claro que lo protege. Además, el 62% es una cifra bastante considerable hasta cierto punto, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría hay más mayoría demócrata que Que republicana. republicanos. So, ya el hecho de que haya el 62% cree que la prensa lo protege, eso es algo. Pero mira lo que este hombre ha dicho. Las cosas que dice, este es un resumen que yo encontré y es verdad. Yo cuando yo lo escuchaba decía, pero ¿cómo es posible que este hombre diga eso? Y que la gente dice, recuerde, cuando asumí el cargo, una de las cosas que dijo, cuando asumí el cargo en enero, nuestra economía estaba en picada. En picada. ¿Cómo es posible que ese hombre diga eso cuando el Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos era, bueno, aumentó la tasa anual de 6,4% en el primer trimestre de este año? Exactamente. O sea, él ocupa la Casa Blanca el 20 de enero y ya el Producto Nacional Bruto era altísimo. Y él dice que encontró el desempleo había disminuido, la cantidad no había realmente ese gasto en gasolina, teníamos una infraestructura que La economía estaba, estaba mira, los últimos y tres él años. estaba planificando, Trump estaba planificando esto, crear una fuerte infraestructura para poder mejorar los Claro. puentes, las carreteras, que él está asumiendo eso ahora como prioridad de De él, él. cuando era de Trump. Los últimos tres años de la presidencia de Donald Trump, por decirte, no los cuatro, pero los últimos tres años, la economía de los Estados Unidos fue la mejor economía que ha habido en muchos años desde Ronald Reagan, para que tengas idea. El stock market llegó a unos límites increíbles. Las ganancias de las personas que estaban retiradas, que tenían los planes de retiro, las ganancias de las compañías, el desempleo, el mínimo estaba en el 2 punto algo por ciento, más o menos un 3%. Por favor, ¿cómo va a decir Biden de que la economía estaba mala cuando Donald Trump estaba ahí? Por Dios. Está diciendo, cualquiera que gane menos de 400 mil dólares al año no pagará ni un centavo en impuestos. Esas fueron declaraciones que hizo el 3 de mayo. Y el hecho de subir los impuestos a un sector del país va a provocar un efecto dominó. Es el análisis, por supuesto, que yo he estado escuchando, que han hecho muchos analistas de carácter económico, ¿no? Y entonces dice, podrías ganar 20 mil dólares por año y estarías pagando servicios públicos más altos gracias a Biden. Eso lo dijo, este es un activista político, defensor de la reducción, por supuesto, de impuestos, que se llama Glenn Norquist. Sobre el ataque al Capitolio, dijo que las personas que ingresaron al Capitolio mataron a un oficial de policía sin rendir cuentas. Y ese policía murió por cuestiones naturales, murió a Un causas ataque al corazón, creo naturales, que creo que fue fue algo un así. ataque al corazón. Y además dijo que el 6 de enero fue el mayor asalto desde la guerra civil en la capital. El mayor asalto después de la guerra civil en la capital. Se olvidó, por supuesto, de las Torres Gemelas, de De Al-Qaeda. los años 60. No, 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 no. Sobre la crisis fronteriza, dijo Donald Trump, un desastre terrible en la frontera, que encontró un desastre terrible que él heredó, mejor dicho, heredó del expresidente Donald Trump, un desastre terrible en la frontera. Este mes que acaba de pasar,
hubo un récord de personas pasando por la frontera del sur al norte que no se había visto en 21 años. En 21 años no se veía ese récord de personas pasando. O sea, ¿cómo tú vas a decir? ¿Cómo una persona va a decir, con toda la información que está disponible hoy en día al público, esa mentira? No, no, las mentiras son escandalosas, son cosas que ahora está, bueno, ahora está diciendo que era lo que estábamos comentando ahorita, está diciendo que ellos no, los demócratas no estaban, estaban a favor de proteger la policía, que no están a Ah, favor sí. De quitarle el defund, de dinero quitarle el a dinero la a la policía, policía, que eran los que eran republicanos los porque no habían republicanos. apoyado una propuesta Exactamente. de ley que había hecho los demócratas. Una cosa insólita. Dice que tenían en la frontera, hace un mes teníamos a niños en custodia en lugares donde no deberían estar. Ahora eso disminuyó dramáticamente. Mentira. Eso dijo en Mentira. abril sobre la pandemia. Dice que no hizo su trabajo, dijo Biden, sobre el plan de vacunas de Trump. Que no hizo su trabajo sobre el plan de vacunas. Si no hubiera sido por Trump, no hubiera habido, no hubiera estado. Cuando él llegó a la presidencia, ya había incluso, creo que ya 1 millón de vacunas listas para El proporcionárselas a primer la país población. que empezó la vacunación en el mundo fueron los Estados Unidos. El primer país que ha vacunado a casi el 70% de la población es los Estados No, Unidos. perdóname, no era 1 millón, eran 1.000 millones de dosis. En enero del 21, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó una información de un contrato por 1.000 millones de dosis de vacunas bajo contrato a partir de y mentiras y mentiras para que se vuelvan una realidad. Y muchas personas no buscan la información correcta, muchas personas no oyen este tipo de programa como el que tú tienes, que das información correcta y se confunden. Hilda, eso es así. Dijo, a partir de ahora el total de muertes en Estados Unidos es de 527 mil del COVID, 527.726. Eso es más muertes que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el 11 de septiembre combinados. Explícame si ese señor está bien de la cabeza. Yo te digo Yo que no puedo creer que ese señor no sepa la cantidad de millones de seres humanos que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo no puedo, solamente judíos, creo que llega alrededor de 6 millones de que personas murieron. que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es algo insólito. Hace un año nos golpeó un virus que se enfrentó al silencio. Biden fue el que dijo que criticó a Trump diciéndole, Y Fauci, y Fau, sí, por el favor, ni me doctorcito, menciones a el esa persona, doctorcito. que ahora está perdido. Sí. Pero Biden fue el primero que dijo que eso era racismo, que era xenofóbico, el hecho de que Exactamente. Trump estaba impidiendo los viajes de China. Él se opuso completamente. Y ahora dice, hace un año nos golpeó un virus que se enfrentó al silencio y se propagó sin control. Y Trump tuvo el control de pagar el 31 de enero, parar los viajes. Y tanto él como la Pelosi se opusieron y la Pelosi Completamente. decía, vengan, vengan a Chinatown, vamos a celebrar, estamos de Exactamente. fiesta. Pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo es posible? Y la gente se cree esto. Negociaciones durante días, semanas y luego meses, dice él. Es algo que tú dices, pero ¿cómo es posible que la gente... sobre el COVID, bueno, esto es otra información que no viene, bueno, sí viene al caso, pero no voy a hablar de eso ahora porque imagínate tú, es un abogado litigante conocido por haber demandado a empresas como la Volkswagen, el Deutsche Bank, junto con otro grupo de expertos de diferentes áreas.
a gobiernos, a autoridades, bueno, en fin, tiene una historia. Y entonces él dice que hay pruebas científicas que el COVID es un crimen de la humanidad. Claro que sí. Eso por supuesto que lo es, no me cabe dudas. Ahora, lo otro que yo quería comentarte es que lo que está sucediendo, hay una maestra, déjame ver si encuentro, hay una maestra que le ha puesto una demanda, no sé si es a la ciudad, al board. Tengo otra información también de Bill Gates que es aterradora. Aterradora lo que este hombre está haciendo. Y otra de Fauci sobre las máscaras. Bueno, lo de Bill Gates yo creo que se debería mencionar para que las personas sepan lo que él tiene en mente hacer o está tratando de hacer, porque eso entonces tener el antídoto preparado y hacer dinero con él. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Es una cosa inverosímil, es una cosa que nadie puede creer, que alguien puede tener ese tipo de mentalidad dañina para hacerle daño al pueblo y beneficiarse personalmente, ¿sabe? Económicamente. ¿Dónde está la información? Porque tengo aquí también datos sobre las elecciones que son arrolladoras. Arrolladora, ¿cómo es posible que este hombre haya salido presidente cuando históricamente hay estados que nunca un presidente que haya sido elegido los ha perdido, como la Florida y Ohio? Exacto. Y bueno, y otros datos más, pero te digo, tendría que estar yo aquí hasta las 12 de la noche hablando de todo esto. Pero es importante lo que está pasando con el problema racial, porque lo que están haciendo deliberadamente es tratar de dividir todavía más, de crear todavía más odio. Yo no sé si tú has visto, hay una mamá que se para frente, no sé si es en Virginia, ella se para en la junta escolar y le dice a todos ellos que están inoculándole odio a los estudiantes y que tiene todas las pruebas. Aquí están las pruebas de las cosas que ustedes le están enseñando a los niños. Esa participación de esa mamá en esa junta escolar es impresionante, de verdad, porque habla con toda la claridad que hay que hablar en este sentido. Los niños no ven color, no ven raza, no la ven. Y entonces hay una profesora que está demandando ella menciona, es una profesora de teatro de una escuela secundaria en Illinois, y presentó esta demanda contra su distrito escolar, alegando que está violando las leyes antidiscriminatorias y la Constitución de los Estados Unidos a través de un plan de estudios que pone a diferentes grupos raciales uno en contra del otro en nombre del antirracismo. Y eso me recordó esto que yo tengo aquí de hace, no tengo la fecha, pero hace como un año que yo hablé de esto, casi que un año, algo así. En una escuela pública hay un profesor asociado del African American Studies de Northwestern University, también en Illinois, que él creó, dice que hay una categoría de blancos, dice que hay una identidad de negros con respecto a cómo actúan. Una identidad de blancos respecto a cómo actúan. Hay diferentes tipos de identidades blancas de acuerdo a cómo actúan. Y entonces dice, ya es hora, dice él, ya es hora de que la ciencia construya o estudie y describa los pueblos y sus culturas y las características y las identidades de los supremacistas y abolicionistas. Y entonces él crea una, míralo aquí, él crea y se lo reparte, se lo dieron a los niños o lo mandó a los padres, se los mandó, 8 identidades de blancos: el blanco supremacista, el white
Voyeurism, que no sé lo que, no sé lo que es eso, debe ser del peor, el menos peor, que debe ser que no va a cuestionar a los supremacistas, qué sé yo. El blanco, white privilege, que es el blanco con privilegios, el blanco white benefit, el blanco que se beneficia, white confessional, el blanco que se confesionaría, ¿no? Como culpable de ser blanco, el blanco crítico, el blanco que acusa al blanco, el blanco traidor, el blanco que niega la raza y que está a favor de todo esto que hemos estado hablando, y el blanco abolicionista. O sea, Entonces, ahora quieren esta es la dividirnos a los gama, blancos, nos quieren dividir en grupos para que nos ataquemos unos a los otros. pero es que no, Es esto los inconcebible. blancos no van, No, claro que esto no no. tiene sentido, pero es algo que tú dices, pero ¿cómo es posible que lleguen a esta altura de crear, míralo ahí, de crear en un abanico de ocho Increíble. categorías de blancos, ocho categorías de blancos? ¿A cuál tú crees que tú perteneces? No, yo no pertenezco a ninguno. Déjame decirte, yo no pertenezco a ninguno. Esto es algo increíble. Yo quiero hoy, como estamos celebrando el 4 de julio todavía, la independencia de los Estados Unidos, que por cierto hay muchas personas que ni saben la fecha, cuándo fue la fecha, ni quiénes fueron los que redactaron la independencia de los Estados Unidos, quiénes fueron realmente los fundadores de esta Fundadores de este patria. país. Yo me quedo pasmada cuando veo que salen a la calle a hacerle preguntas a la gente y la gente no tiene la menor idea. No saben cuál es la fecha, cuándo se independizó Estados Unidos, esta tierra de los colonialistas ingleses. No tienen la menor idea. Una buena parte, déjame decirte. Una gran parte. Hay muchas personas que no saben de historia de los Estados Unidos. Y yo quiero recalcar esto. Cuando vinieron los colonos a los Estados Unidos, la parte que no estaba colonizada era la parte norte, de que se crearon las colonias del norte, ¿no? Porque ya lo que era la Florida, que iba desde lo que conocemos la Florida hoy en día hasta Kansas City, era de los españoles. Y aquí había una universidad en ese tiempo, ¿no? Lo que se podría decir una universidad en ese tiempo, y ya los Estados Unidos estaban conquistados en gran parte, lo que era Texas, lo que era California, lo que era la Florida, Kansas City, era parte de España. Después las colonias se establecieron cuando vinieron los colonos aquí a los Estados Unidos, y después se volvió lo que es la gran nación hoy en día. Pero hay que estudiar, o sea, hay que estudiar la historia para ver Sí, pero lo exactamente que lo que están pasó. tratando es de todo lo contrario, de Claro, borrar la de borrar historia la de los historia, Estados Unidos. exactamente. Bueno, hoy yo quiero dar paso a las llamadas telefónicas. Chiste con Álvarez Guedes y regreso nuevamente con las llamadas telefónicas a través del 305-541-9933. Hay un niño que va vendiendo fruta y va pregonando por la calle y dice: peritas y higuitos, peritas y higuitos. Y hay una señora en un séptimo piso que lo llama y le dice: nene, ven acá, psst, sube. Higuito sube 7 pisos por la escalera. Llega arriba y cuando llega arriba le dice: ¿qué quiere, perita o higuito? Dice la señora: no, no quiero ni peritas ni higuitos. Te he llamado para darte una clase de gramática, porque mire, yo soy profesora de gramática. Y no se dice peritas y higuitos, se dice peritas e higuitos. Dice chiquito: y para eso me ha hecho subir 7 pisos, vieja cabrona e hija de puta. Vamos a poner otro chiste porque ese chiste se lo pusimos el viernes pasado. ¿Tú crees que puedes poner otro chiste, Julito? Hay una cantante que está trabajando en un cabaret con mucho éxito y termina de cantar un número y le empiezan a hacer peticiones. Y dice uno: mujer de la calle. Dice otro: mujer perdida.
Dice otro, una cualquiera. Y había un borracho que estaba dormido así, se despierta y dice, ¡hija puta! Bueno, vamos. Regresamos con llamadas telefónicas, si es que hay llamadas telefónicas. Recuerden que yo estoy desde el estudio y no sé si, me imagino que hay alguna llamada telefónica en el día de hoy a través del 305-541-9933. ¿Hello? ¿Hay alguien llamando? ¿Hay alguien prestando atención al programa? Barba. Bueno, mientras se produce la llamada telefónica o nos entra la llamada telefónica, quiero recordarles a ustedes que The Florida Clinic, que está en la 100 del Southwest y la 56 calle, tiene al doctor Alfredo Melgar. El doctor Alfredo Melgar de The Florida Clinic es un excelente médico. Ellos tienen en esta clínica, tienen rehabilitación de terapia, tienen transporte a las oficinas y a las especialidades, pruebas de sangre en las oficinas, entregas de medicamentos a domicilio, visitas al hogar, tienen además visitas a centros de rehabilitación y servicios sociales, y los ayuda además con el seguro médico caso que no tengan. Así que recuerden que tienen a un excelente médico, que es el doctor Alfredo Melgar en The Florida Clinic, y el teléfono a llamar es el 305-223-2436. 305-223-2436. También quiero decirles a ustedes que muchas personas me están pidiendo el teléfono y la información sobre los productos que yo les he hablado. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que en este momento hay que de verdad preocuparnos por la salud, porque ahora resulta que están estas mutaciones del virus y ya están Estados Unidos, en varios estados. Y lo más importante es tener un buen sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que estar fuerte. De esa manera, de verdad, podemos contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. Y este producto, por ejemplo, el Hemojime, es un producto que yo estoy tomando. Si no, no se lo recomendaría. Pero sí quiero que lo tengan en cuenta. Y el teléfono a llamar es el 305-746-7608. 305-746-7608. Quiero que ustedes piensen que, porque me lo han solicitado en muchas oportunidades, que llamen por teléfono y que analicen de verdad la importancia que tiene tener una salud impecable, si es posible, una buena salud para poder contrarrestar todos estos problemas que uno tiene a diario. No solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, creo yo. Parece que hemos tenido problemas con las llamadas telefónicas. No sé, Barba, si están llegando llamadas, si no están llegando llamadas. Quiero que me dejes saber porque, bueno, si no, voy a continuar con esta información de sobre las elecciones. Yo creo que es importante. ¿Hay llamada? Claro que sí que hay llamada. Si estamos en el teléfono hace tiempo, desgracia, no se puede comunicar, Isla. Oh, hace tiempo que están llamando. Usted... Claro, hace tiempo que estoy en la línea, no se coge. Era para decirte que te extraño tanto los viernes, que estoy enroñada, la verdad. Te extrañaba mucho, Isla, el viernes completo ese día, ni un minuto, por Dios sagrado. Bueno, eso va a ser hasta agosto, yo creo. Hasta agosto, yo creo que va a ser eso. Bueno, eso es lo que me ha dicho el dueño de la estación. Yo espero ya para agosto pues poder tener el viernes también con ustedes. Pero no sé lo que está pasando entonces.
¿Cómo? Dígame una cosa, usted estaba llamando y le costaba trabajo comunicarse o se comunicaba y no la ponían al aire. O sea, estaba llamando, pero no se podía comunicar. No, no podía. Ya. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Déjeme dar paso a ver si puedo lograr otra llamada telefónica. A través del 305-541-9933. Buenas tardes, lo oigo muy bajito. Sí, muy bajito. Sigue muy bajito. Dígame. Ahora está mejor, ahora es mejor. Dígame, dígame. Bueno, yo le voy a decir del presidente, mi presidente Trump, le voy a decir algo y a su invitado que debe estar oyendo. Mi presidente cometió ciertos errores que le hizo mucho daño en su presidencia, tal vez por desconocer lo que es el funcionamiento de lo que es la Casa Blanca. Primero, cometió errores de que no quitó de su gabinete personal que quedó de Obama. Yeah. Porque todos los presidentes, cuando fue en la presidencia, lo primero que hace es poner su gabinete, su personal, escogido por él. Yeah. Entonces no lo hizo. Después cometió el error más grande también de despedir. Señor Trump cogió un personal al principio de gente capacitada, tan inteligente, y fue votándolo poco a poco. Y eso para mí. Pero bueno, es que usted no sabe también los problemas internos que pudo haber tenido con esas personas, no por gusto. Eso sí es. Ya estoy de acuerdo con usted al principio, lo primero que dijo. No sé, Luis, pero yo creo que tiene razón en ese sentido. Completamente de acuerdo con el señor que estaba en la llamada. Yo, como cualquier otro presidente, lo primero que tú haces es limpiar la casa y traer a tu gente. Eso fue lo que hicieron todos los anteriores. Todos los anteriores. Trump no lo hizo, a lo mejor por falta de conocimiento de cómo funciona la Casa Blanca y cómo funciona Washington, y eso le hizo mucho daño. Definitivamente, ¿cómo vas a tener al enemigo dentro de tu oficina? Definitivamente. Imagínate que los abogados de la Casa Blanca le estaban aconsejando. Eso lo dijo una persona que estuvo presente en una de las últimas reuniones donde estaba el vicepresidente, estaba Trump, estaban los abogados, había un amigo que no recuerdo el nombre de él, pero él sale en un video haciendo la explicación de lo que había pasado en esa reunión. Una reunión donde se estaba hablando de los votos electorales y la función que tenía el vicepresidente en ese sentido de aceptar o no aceptar esos votos, que el vicepresidente sabía perfectamente que esos votos no eran correctos. Exactamente. Y sin embargo, dice él que la discusión era enorme y los abogados estaban a favor de no, de que había que aceptar y que eso iba en contra de la posición del vicepresidente, de su estatura moral, etcétera. Y que él tenía que aceptar esos votos electorales, los propios abogados. Claro, porque como dijo el señor que nos está escuchando, él tenía al enemigo, debió haber votado a todo el mundo de la Casa Blanca, ¿sabes? A todo el mundo que eso era de su entorno político, ¿no? Es lo que debió haber hecho, que es lo que hacen todos los políticos. Vamos a dar paso a otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Hilda, ¿sabes lo que quieres hacer aquí con el problema racial que nadie lo menciona? Lo mismo que hizo Mandela en Sudáfrica. Resulta que él luchó contra el racismo de su país y después se convirtieron en racismo en contra del blanco, que los quemaban en goma. Yo no sé si has leído un poco sobre eso, pero yo he leído sobre eso. Sí. Es terrible lo que pasó en Sudáfrica, en el país de Mandela, en Sudáfrica, ¿no? De verdad,
Eso es lo que quiere hacer Obama, porque antes de Obama sí nos hablaba de racismo, donde éramos iguales, todos trabajábamos juntos, no había problemas de ninguna clase. El que trajo el racismo otra vez a este país fue Obama. Oh, sin lugar a dudas. Sí, muy correcto. Sí, gracias, gracias. Y otra cosa que te quería decir ahora que estás hablando de Trump, para mí que Trump se metió otro fallo, el haber citado a la gente a Washington. Eso fue tremendo fallo, porque ellos se agarraron de eso para formar toda la maraña que formaron en el Congreso. Ya, yeah. Yo no creo que eso fue apropiado de él. Yo no creo que él tenía que haber participado en ningún... Deja que el pueblo manifieste, que el pueblo demuestre su apoyo al presidente. No tenía que haber citado a nadie en Washington, si querían, en sus mismos estados, pero sabiendo bien que los antifas siempre se aprovechaban. Pero cual de todas las manifestaciones para atacar, de verdad que eso fue tremendo fallo que él tuvo, porque inventaron lo del Capitolio precisamente porque se iban a investigar y no le iban a dar los votos suficientes que los demócratas querían. No, sin lugar a dudas. Muy yo correcto, creo que señora. Y además invitar a toda una serie de personalidades a la manifestación, Giuliani diciendo vamos a llevar sí. preso a no sé cuánta gente. Yo me quedé fría cuando sí. vi eso. Digo, pero ¿cómo es posible que él esté? Y eso a veces me da la impresión de que Trump es un poco ingenuo eso en ese sentido. Eso te iba a decir es que era ingenuo. Ingenuo. Él no se da cuenta de la maldad del enemigo. Exacto. Y la estrategia, esas estrategias son más que sabidas por parte de la izquierda. Eso lo vienen haciendo desde toda la vida. Desde el 1917, exacto. desde la Revolución de Octubre. Exacto. Todo lo que es el rumor, todo lo que es aprovechar la falla del enemigo para hacer para ponerlo en un aprieto, en una situación y él difícil. Él le abrió la puerta con esta manifestación claro. para que se infiltraran y causaran todos los daños que causaron. Vamos a dar paso a otra llamada. Hello. Sí, está en el aire. Hilda, yo lo que quisiera saber es por qué Trump en los discursos los mira y no explica realmente qué fue lo que pasó. Porque sabe que él lo sacaron de la presidencia, pero ¿quién y por qué? Se lo explica él mismo. Él no puede hacerlo. No, él no puede hacerlo. No creo que pueda hacerlo. Eso no es estratégicamente, no es inteligente hacerlo. Él tiene que esperar ahora que se están produciendo, yo no sé, Luis, su opinión, pero se están produciendo estas auditorías. Lo que hay es que sí. esperar a ver qué pasa con las auditorías. Claro. Es mi punto de vista. Pero que él se lance a decir, bueno, él por supuesto que él tiene que saber los detalles. Él tiene que saber más de lo que sabemos nosotros. Pero públicamente eso sí no creo. No puede hacer acusaciones públicamente si no tiene las pruebas, ¿me entiendes? Definitivamente hasta que vengan los resultados de las auditorías que se están haciendo en las elecciones. Vamos a dar paso a otra llamada, me queda un minuto. Hilda. Sí. ¿Cómo estás? Es Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te estoy escuchando, ¿cómo te escucha? Lo que pasa es que no por el tiempo está bello. Para saludarte y una cosa sobre lo que dijiste de... Reagan tuvo más apoyo en su presidencia que Trump. Trump tuvo muchos enemigos republicanos y demócratas, y la Corte Suprema se puso contra él también a última hora. Bastante hizo Trump a tantos enemigos que tenía. Así que yo no critico a Trump, al contrario, digo que se vistió fuerte y logró bastantes cosas en poco tiempo. Bueno, te deseo todo lo mejor y te quiero. Bye. Gracias, Gerardo. No, sí, él sin lugar a dudas que hizo, si yo tengo aquí los datos de todo lo que él logró, incluso en las elecciones él obtuvo decenas de votos más que en el 12 millones de votos más. 12 millones de votos más que en el 2016 y sin embargo pierde, increíble. Gana Ohio, gana la Florida, cosa que ningún presidente que es elegido lo pierde. Claro. Él gana eso. Y sin embargo no gana la presidencia, gana 27 escaños en el Congreso y eso no sucede. El que vota republicano en el Congreso
ha votado por el presidente, sin lugar a dudas. Claro. Me tengo que despedir hasta mañana a las 5 de la tarde. Cuídense, y no creo que pase mucho aquí, solo un poco de lluvia. Y gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis, nuevamente por tu participación. Y te estaba escuchando un montón de gente. Yo pensaba que no iba a haber ni siquiera un gato escuchando el programa. Bueno, nada, hasta mañana a las 5. Cuídense y pásenla bien. Qué tragedia Despídeme de las redes sociales porque no estamos en condiciones de seguir en las redes sociales. Lo que tengo es que revisar los mensajes de la gente, que no he podido revisarlo. Pero tú viste, que no me va a oír nadie hoy. Mira, estaba encendido. Pero lo que no entiendo es por qué razón no salían las llamadas. No se caía. Se caían por la tormenta. Si hay tormenta, posiblemente. Julio, sí, por Dios.